Durante la semana pasada, los índices accionarios a nivel internacional vivieron su mejor semana desde tiempos de noviembre del año pasado. En Estados Unidos, el riesgo y la percepción de nerviosismo se vio mitigada considerablemente luego que a principios de la semana los directivos del Citigroup anunciaran que durante enero y durante febrero los resultados se mostraron bastante fuertes con los niveles comparados, por ejemplo, del cierre del 2008. Con esto, digamos que la perspectiva de los bancos para el primer trimestre del año y sus resultados corporativos se mejoran completamente, y estos anuncios dieron, digamos, un paso de tranquilidad acerca de la situación del sector financiero y de que posiblemente las medidas de inyección de capital que se han realizado en los bancos sí están surtiendo algún efecto y que para el cierre de marzo probablemente tengamos resultados mucho mejores para este sector. Con esto, las valorizaciones a nivel internacional estuvieron encabezadas por las acciones del sector financiero, pues ante esta noticia, y también por las acciones del sector energético, dado que los precios del petróleo alcanzaron mayores niveles durante la semana a la espera, pues, de la reunión de la OPEP que se realizó el día domingo. Con esto, pues, para Europa y para Asia también tuvimos días bastante positivos. En el caso de Asia, estamos a la espera de anuncios de mayores medidas de salvamento, particularmente para China, que su primer ministro, digamos, anunció que realizará nuevas inyecciones de liquidez y que le prometen al mundo que China durante este año podrá crecer alrededor del 8%, promesa que, digamos, al comienzo del año no se hace tan cumplible, pero que probablemente durante el año, si se realizan las medidas de ayudas económicas correctas, pues se logre en alguna medida este crecimiento, que lograría sostener, pues, el crecimiento global y darle una buena perspectiva para las acciones de Asia. Con esto, pues, cerramos con valorizaciones en como digo, pues, en todos los mercados, encabezando el sector financiero todas estas ganancias. Y pues a nivel local vimos algo de transmisión de este comportamiento, con lo que fue una semana relativamente positiva para el índice general de la Bolsa de Colombia, que aunque se mantiene, digamos, en una franja bastante estrecha, de todas maneras continúa teniendo un comportamiento bastante sostenido con respecto a las bolsas mundiales, y pues esto se debería replicar también para las próximas semanas. Las financieras locales también encabezaron las ganancias, como lo vimos particularmente en el caso de la preferencial Bancolombia, que es de las acciones que más está traduciendo la mayor calma a nivel internacional, dado que tenemos, pues, el ADR que se correlaciona mucho con el comportamiento de los precios de la acción preferencial local. Entonces vimos unos repuntes bastante interesantes y un aumento completamente, pues, en la liquidez de esta acción. En el caso de Ecopetrol también tuvimos algunos repuntes ante los anuncios sobre pequeñas compras que está realizando, digamos, esta empresa para fortalecer sus reservas, dado que se han dado pocos hallazgos, al menos fortalecerlas por medio de la adquisición de otras empresas que sí tienen un camino en la parte de exploración bastante avanzado. Y de hecho, pues, hoy tuvimos el anuncio del aumento en la participación de Ecopetrol en la empresa Ocensa. Pues lo que realizó la empresa fue comprarle la participación a Enbridge, que es una multinacional canadiense, con lo que ahorita Ecopetrol tiene el 60% pues bajo su poder de esta entidad. Veríamos algo de lateralidad en esta acción para las próximas semanas, con comportamiento sostenido ante precios del petróleo también que se sostienen por encima de los $42 por barril. En el caso de la renta fija internacional, pues dado que se da un ambiente de menor nerviosismo, pues lo que vimos fue a los inversionistas migrando menos hacia activos refugio como lo son los tesoros, con lo que vimos, pues, mayores tasas, es decir, depreciaciones en estos títulos, en todas sus referencias, tanto los de 5 y 10 años como los T-bills, que son los títulos de muy corto plazo de Estados Unidos. Pues vimos algunas depreciaciones en estos títulos ante mayor apetito por riesgo y por acciones que probablemente están en muy buenos precios de compra. Entonces vimos migración fue hacia riesgo y no hacia activos refugios a nivel internacional. En el caso local, pues la renta fija se continúa valorizando con muy buenas perspectivas de inflación para este mes. El sondeo, digamos, que se encuentra alrededor del 0.58-0.60% para la inflación de el presente mes, con lo que, pues, se daría una muy buena perspectiva y de pronto, pues, una continuidad en las expectativas de recorte de la tasa de referencia del Banco de la República, cuya próxima reunión es el próximo viernes. Entonces, con esto, pues,
lo que vimos fue valorizaciones a lo largo de la curva y continuamos viendo un empinamiento de esta curva de rendimientos, lo que indica un mayor apetito por los títulos de corto plazo, como en los años 2009, los 2010 e incluso de la parte media como en los 2013, donde vimos movimientos bastante buenos a la valorización y volúmenes transados bastante interesantes. En el caso de los bienes básicos, vimos una tendencia positiva moderada, encabezada por los commodities energéticos e industriales, los cuales vieron una relativa mejor perspectiva ante un dato de ventas al por menor de Estados Unidos que resultó ser mayor a lo esperado. Esto, digamos, que da indicios de que otros indicadores relacionados como el de producción industrial y el de capacidad de utilización que se publicarán durante esta semana, pues también tengan algún repunte y que aunque continúen en niveles de recesión, pues ya den un poco de mejora de la perspectiva de lo que tenemos para lo que resta del 2009 y probablemente para comienzos del 2010, cuando ya podríamos tener un repunte total en los indicadores, viendo los resultados pues de las medidas que se han venido implementando tanto a nivel fiscal como a nivel monetario. Entonces, pues con esto vimos repuntes en todas las materias primas en general, bastante moderados, y como digo, pues los energéticos fueron también en parte los que encabezaron esto. Los precios del petróleo crecieron más de 5% durante la semana, lo cual se sustentaba pues en la proximidad de la reunión que se realizó el domingo en Viena de la OPEP, y pues se esperaba que, digamos, esta organización recortara en mayor medida sus cuotas de producción para balancear los precios, cosa que pues no sucedió, y para ya los principios de esta semana ya estamos viendo retrocesos en los precios del petróleo, pero digamos que para la semana anterior lo que veíamos pues era un repunte en estos activos. Finalmente, en cuanto al comportamiento de los mercados de monedas, tuvimos una semana altamente volátil que se caracterizó por la pérdida de terreno del dólar americano con respecto a las principales monedas a nivel internacional, particularmente el euro, que alcanzó durante la semana niveles máximos casi del último mes, lo cual se explica porque los inversionistas ahorita pues están buscando mucho menos activos refugio como los tesoros de Estados Unidos, como si lo venían haciendo pues en días anteriores. Entonces, pues dado que el apetito por riesgo se había incrementado, esta moneda, el euro, pues tiene una tendencia a fortalecerse, y probablemente esto también se replique durante la semana, y mientras se mantenga este apetito de riesgo y esta mayor calma a nivel internacional, pues vamos a tener esta tendencia del debilitamiento del dólar. En el caso del dólar contra el peso, pues también vemos una tendencia que se correlaciona mucho con la tendencia del euro, y vemos una continuidad en la corrección de esa devaluación tan fuerte que había tenido el peso colombiano pues en los últimos meses. Continuamos con la corrección a la apreciación del peso, y probablemente pues esto también se confirme durante los próximos días, cuando de pronto podemos ver al dólar alcanzando niveles hacia el 2300, 2320 con alguna facilidad, pues dado como el contexto de las bolsas internacionales y dado posiblemente mayores niveles en índices como el Dow Jones, dada pues la mayor calma en los mercados financieros.